Norma es la octava de las diez óperas de Bellini, es su tercera colaboración con el teatro en la escala de Milán y la penúltima de sus colaboraciones con el libretista Felice Romani. Cuando en 1827 Domenico Barbaglia, que era el empresario teatral más importante de Italia, contrata a Bellini para una ópera en la escala, que va a ser el Pirata, es su primer contacto precisamente con Felice Romani, y a partir de este momento el músico decide que ya no quiere tener otro libretista. Y la colaboración continuará hasta Beatrice Di Tenda, en que se enemistarán, porque Bellini, probablemente de manera injusta, acusa al libretista de que el retraso en la entrega de la ópera, mira, porque el libreto se le ha entregado tarde. Y entonces ahí rompen su relación, y por eso la última ópera de Bellini es con Carlos Peppoli que es el. el eh, y Puritani, y ya la, la colaboración con, con Romani se quedó interrumpida. felicia Romani fue el más importante libretista italiano del, del romanticismo, de la primera mitad del, del siglo XIX, para ser más exacto. Nos ha dejado eh, Libretto me parece que son algunos de los cuales se han puesto en música bastantes veces. Por ejemplo, una Francesca de Rimini ha tenido 11 o 12 versiones. Lo que nos permitiría, exagerando un poco el símil, pero nos permitiría muy bien calificarle como el metastasio del, del romanticismo, el metastasio del siglo XIX. Él había empezado estudiando leyes en Pisa, por imposición familiar. Pero luego se trasladó a Génova. En Génova empezó a, trasladar, a trabajar como traductor francés. Y esto es muy importante de cara a Norma, porque Norma parte de una obra de teatro francesa. Y luego estuvo también trabajando en un importantísimo diccionario sobre mitología clásica, que, claro, también tiene que ver el tema con Norma, porque Norma, en último extremo, se basa en el mito de, de Medea, ¿no? En el año 12, Romani se trasladó a Milán y ahí escribió sus dos primeros libretos que fueron para Simón Mayer, La Rosa Blanca y la Rosa Roja, que por cierto procede también de una obra de teatro francesa, y luego otra obra que se llama Medea en Corinto, que claro, es sobre el tema el mismo tema en definitiva, de, la, de Medea también, el tema mitológico. Entonces inmediatamente le contrató el Teatro de la Escala como, como libretista de plantilla, y estuvo ahí trabajando más de 25 años. Y bueno, sus libretos fueron, vamos, tuvieron una importancia, una trascendencia absolutamente fundamental en toda la, la escritura del, del primer melodrama romántico italiano. Él mismo, el, el propio eh, eh, Romani, se describía del siguiente modo diciendo, yo no soy ni un clásico ni un romántico. Solo me interesa la belleza eh, donde quiera que la encuentre. No me gusta la intransigencia del clasicismo, pero tampoco me gusta la carencia de contención de los románticos. Entonces, Norma parte de una obra de teatro, efectivamente, de un francés que se llama Alexandre Sumet, que era una obra que se había estrenado en 1831, en abril, el 16 de abril. Bueno, pues la ópera se estrenó en Milán el 26 de diciembre de ese mismo año, lo que da idea de en fin la atención con que eh, Romani la atención que Romaní le prestaba a la, al, al teatro en Francia, para a, a, a inmediatamente aprovechar aquello que, que tenía éxito, y tal fue el caso con esta obra. Eh, Sumet había empezado de consejero eh, de estatal con Napoleón, luego acabó de bibliotecario con Luis Felipe, pertenecía, fue académico, pertenecía al Cenáculo de los Románticos, con, con Alfred de Misset, con eh, Balzac, con eh, Alejandro Dumas Padre, en fin, con Vigny. Y este él mismo fue también libretista de ópera en una ocasión porque es el que hizo el libreto del, de la, la segunda versión del, del, del Mahometo II, ya muy ampliada y ya con libreto francés de, de Rossini, el asedio de Corinto. Y esta obra que se llamaba Norma o la infanticida se estrenó ya digo en 1831 en el Teatro Odeón el 16 de, de eh, abril, tuvo muchísimo éxito, la alabó mucho, por ejemplo, Víctor Hugo y inmediatamente pues, la, la, la aprovechó eh, Felice Romani para sus propósitos que era darle un libreto coherente a, a Bellini. Felice Romani prescinde, la, para la, la obra original es una tragedia en cinco actos, prescinde del quinto acto, que el acto quinto es precisamente cuando el personaje de Norma, haciendo lo mismo que Medea, asesina a sus propios, a sus dos hijos, ¿verdad? Y tiene una escena de locura en la que se produce este infanticidio. Felice Romani prescinde de toda esta parte y, en cambio, lo que desarrolla. Norma no se atreve a matar a sus hijos y en cambio lo que desarrolla es un grandioso final muchísimo más elaborado de lo que está en la obra principal en que Norma se acusa a sí misma de haber traicionado su voto de castidad porque ha tenido dos hijos con Polione ¿no? y además de haber tenido dos hijos con el enemigo porque claro es un, es un romano ¿no? y ellos son druidas y entonces marcha junto con él al suplicio junto con él al, eh, a, la, a la hoguera, es un um, episodio de un dramatismo y de una Grandeza trágica, verdaderamente impresionantes, y se le deben más a Romani que a, que a Sumet. En fin, en todo caso, los precedentes, por supuesto, están en dos óperas: una es La Medea de Cherubini, que es una obra que tuvo muchísimo éxito en su época, la otra es La Vestal de Spontini, que trata un tema parecido también, y luego dos libretos del propio Romani: uno es La Medea en Corinto, que había hecho para Simón Mayr, que fue su segundo libreto y otro se llama La sacerdotisa de Irminsul, que es del año 20, y que es para Pacini, y claro, también trata un tema parecido, o sea, que aparte de la obra francesa, pues hay un material que viene del propio trabajo de, del libretista en sí. Entregó el libreto a Bellini el 31 de agosto, y Bellini se puso a trabajar, ...trabajó muchísimo, no todo, pero una parte importante de la obra... ...la hizo en casa de Judita Pasta, la gran soprano... ...que estrenó la ópera, precisamente, en Blevio... ...que está junto al lago de Como... ...a, a Bellini le pagaron la friolera de 12.000 liras austríacas... ...por esta ópera, que era un dinero descomunal... ¿eh? ...era casi, casi el doble de lo que cobraba cualquier otro compositor... ...por estrenar, por, por, por un encargo de, de una ópera... ...para podernos hacer una idea del montante de este dinero... Está el hecho de que Verdi, 15 años más tarde, quince años más tarde, con lo que había subido la vida, ¿verdad?, le pagaron exactamente la misma cantidad con su primera colaboración con el Teatro de la Fenice de Venecia, que también está bajo administración austríaca, lo mismo que Milán. O sea que, eh, y, y era un precio ya considerable el, que, el, de, el de Verdi, con lo cual podemos hacernos una idea del dinero que le habían dado a, a Bellini. Entonces, bueno, Bellini empezó a trabajar. Los ensayos comenzaron el 7 de diciembre y la obra se estrenó pues, el, día, el día 26. Y fue un fracaso. Un fracaso inexplicable, pero bueno, o explicable de acuerdo con las diversas teorías que hay. Una la, es la que sostiene que la obra tiene una evidente originalidad con respecto al planteamiento de las óperas serias de la época, porque es una obra en dos actos. El primer acto, en vez de concluir con un gran conjunto, como acababan los primeros actos de las óperas serias, con el coro, con todos los solistas que han intervenido sobre el escenario, pues acaba con un perfecto. Y en cambio el segundo acto, que tendría que haber acabado pues con una gran área virtuosística de la soprano, pues no acaba así, acaba precisamente con la gran escena de conjunto. Y que esto, bueno, eh, desafanó al público y que de ahí vino el fracaso. Más plausible, aunque no, está, no, es, no es contradictorio con ello, es el hecho de que hubiera reventadores. Bellini mismo acusó a una mujer, Julia Samilova, se llamaba, que era la amante de Pacini, de un compositor, vamos a decir rival, ¿verdad?, de que había contratado reventadores, como se decía entonces, para, para hundir el, el estreno. La cosa tampoco es descabellada, porque eh, Pacini iba a estrenar, pero iba, iba a estrenar en el. en el en el. Otro en el otro teatro el, el, de, de, de Milán, que era el que tenía la pugna con... precisamente con la escala, y que era donde el propio Bellini había estrenado unos meses antes, en abril concretamente, había estrenado la sonámbula, pues entonces eh, que, que, que ahí iba Pacini a presentar una ópera, que era el, el Corsaro, que la había estrenado ya el año anterior en Roma, y que claro, lo que quería era ensombrecer el posible triunfo de Bellini eh, contratando reventadores. También hay otros eh, estudiosos del eh, periodo que dicen que quien montó este asunto fue Carlo Visconti, que es un antepasado lejanísimo del gran realizador cinematográfico del mismo, del mismo apellido, ¿verdad? Que en ese momento era el intendiente del Teatro Real e Imperial de, de Milán. Y que, claro, también estaba enfrentado con el, con el Teatro de La Escala, lo mismo que lo estaba el Teatro Cárcano, que era el, el otro donde donde Bellini había estrenado su ópera anterior y luego una tercera teoría que no está en contradicción con las anteriores es que los intérpretes salieron pues literalmente a cubrir el expediente porque estaban agotados porque llevaban un montón de días en ensayos interrumpidos el día, anterior, el día anterior se había ensayado toda la ópera, e incluso ese día, la mañana del mismo día del estreno, habían vuelto a hacer todo el primer, todo el segundo acto completo. Y claro, llegaron al estreno absolutamente extenuados y salieron por, literalmente a cubrir el expediente sin motivación ninguna. Esto es verosímil también y no está en contradicción con los dos casos anteriores. Hay un testimonio acerca del fracaso que nada menos que Donichetti, un testimonio. Digno de atención porque Donizetti era, por así decirlo, el gran rival artístico de Bellini, pero que era un hombre de una gran ecuanimidad con respecto al trabajo de sus colegas. Y escribiéndole precisamente a Simón Mayr, que había sido su maestro y al quien tenía siempre un gran respeto y un gran cariño, y que además es para el que había escrito eh, Felice Romani sus dos primeros libretos, le dice, los milaneses no han comprendido norma la pasada noche. Por mi parte, debo decir que me hubiera sentido muy feliz si hubiese podido firmar esta obra. Toda muestra de la, de la ecuanimidad de Donichetti al hablar del trabajo de, de un colega. Pero, en fin, el caso es que a partir de la tercera o la cuarta representación, la obra empezó a coger vuelo y fue uno de los grandes éxitos de la temporada. Se le dieron 34 representaciones ininterrumpidas en la escala de Milán. Y un eminente musicólogo italiano del presente, eh, Marcello Conatti, ha demostrado que en, en, la, en las dos décadas que van del año 30, 25 al 45, 1825 a 1845, las dos óperas que más veces se representaron en toda Italia, la primera fue el Barbero de Sevilla, de la que se hicieron 206 producciones. Y la segunda fue Norma, de la que se hicieron 173 producciones. Teniendo en cuenta que El Barbero es una obra del año 16 y que Norma es del 31, pues evidentemente Norma había sido capaz de ganar una cantidad de terreno impresionante. Ítem más: el propio Marcello Conati ha investigado igualmente que en el Teatro de la Escala se le hicieron entre la, en la década, solo en la década. De 1830 a 1840 se hicieron cinco producciones con 89 representaciones, y que en esa misma década, en el Teatro eh, San Carlo de, de Nápoles, que es donde se hizo inmediatamente la obra después de Milán, en esa misma década se hicieron siete producciones con 76 representaciones, lo que da medida, mide solamente en Italia el impacto inmediato que la obra, que la obra tuvo. Norma, desde luego, es uno de los grandes personajes de la, de la historia del teatro lírico. Es un personaje por su gran complejidad, sus contradicciones, sus emot eh, eh, mundos emotivos absolutamente enfrentados, pues es un personaje de una gran complejidad que requiere una partitura también de una gran complejidad y de extraordinarias dificultades. Es un personaje por su densidad dramática, que es perfectamente parangonable, pues yo qué sé, con la, con la Brünnhilde de, de Wagner, o en otro terreno completamente diferente, pero también por las dificultades vocales que hay desde unos actos a otros, pues el caso de la Violeta Valéry de, de Verdi, o en otro terreno diferente, la Cleopatra de Julio César de Händel, que también es un personaje con muchísimos matices, muy enfrentados y muy diferentes, en todo caso, requiere una intérprete de primerísima categoría, como efectivamente parece ser que fue Judita Pasta, que era donde, como decíamos antes, donde Bellini había compuesto en su casa del lago de Como, había compuesto una parte sustancial de la partitura, que tenía 34 años y que tenía una voz al parecer más bien oscura, pero que era capaz de subir al algunos autores dicen que incluso un poco más arriba, aunque parece ser que cambiaba el color al llegar al, al, al sobreagudo pero que tenía tal vis dramática, tal fuerza como actriz, que bueno, que, que eh, compensaba perfectamente pues esas, esas pequeñas dificultades por el otro lado, y que desde luego es una intérprete que su capacidad teatral era de tal categoría que influyó en todos los grandes músicos de su época, hablamos ¿no? ya en Bellini en Donizetti, ¿no? En Mercadante, en Pacini, en fin, todos los demás y luego el segundo personaje femenino, porque esta es una ópera con un triángulo amoroso, pero no es el triángulo amoroso habitual del el, el soprano y el barítono y el tenor, sino que aquí son dos sopranos y el tenor, que es el amante de las dos, o primero de una y después de la, de la otra, ¿verdad? es el personaje de Adalgisa, que es un personaje muy difícil también, aunque claro no tenga la complejidad del personaje de Norma. Si Norma, Judita Pasta, tenía 34 años cuando lo estrenó, Julia grisi que es el que estrenó el personaje de Adalgisa, tenía 20 añitos y cinco más tarde estrenó precisamente en París la última ópera de, de Bellini, eh, Puritani, pero ella misma fue una excelente intérprete de Norma también después de abandonar ya el personaje de elisa se dedicó mucho a hacer Norma, y al parecer fue también una excelente Norma durante muchísimos, durante muchísimos años. Hay un crítico contemporáneo de Donizetti, crítico teatral, que se llama Paolo Escudo, que ha dejado una frase verdaderamente lapidaria sobre la trascendencia que tiene, que tiene Norma. Escribe Paolo Escudo, o escribía Paolo Escudo, que Bellini dice... Había cosechado éxitos fáciles, pero con Norma quiso en, eh, engrandecer su propio estilo. Y efectivamente lo logró. Porque Norma es una obra en que hay dos mundos, una extraña síntesis entre dos mundos diferentes. Por una parte está el melodrama italiano, pero por bueno, el melodrama romántico. Pero por la otra está la tragedia neoclásica. Porque Norma es, ante todo, una tragedia en la línea neoclásica, pues eso de Gluck, de los, de, los, de los ilustrados, si ustedes quieren, el, eh, los, los elementos de la tragedia que aparecen en norma, pues el primero de todos es la, la conservación de las tres, la regla de las tres unidades. Segundo, que la acción es lineal y no hay una, una, una segunda intriga paralela. Tercero, que tiene el hieratismo, la dignidad, la grandeza de la obra, incluso esa lentitud ceremonial con que se desarrolla, sobre todo en el grandioso final, que claro, tienen un empaque absolutamente trágico. Luego, la base mitológica, que en este caso, claro, es Medea, aunque el mito de Medea parezca un poco transformado. Y finalmente podríamos hablar, hablando ya de la música, la organización armónica. Norma no es una obra concebida eh, sinfónicamente, pero, como pueden ser las de Mozart, por ejemplo, pero es una obra que se organiza una parte sustancial de ella a través de un eje que es de dos tonalidades eh, relativas, que son Sol mayor y Mi menor, y luego, claro, las complementarias, Sol menor y Mi, y mi mayor. ¿eh? de hecho la obra eh, comienza en sol y acaba el primer acto en re y el segundo empieza en re y acaba en mi mi menor pero que luego al final del todo se vuelve mi mayor casi como si fuera una tercera de Picardía pero luego hay una segundo ámbito una segunda área armónica importante que es mi bemol mayor y mi bemol mayor está ligado al personaje de Polione y claro, esto tiene su lógica, porque luego el personaje de Adalgisa, como las dos mujeres pues son o han sido amantes del, del, del mismo personaje que interpreta el tenor, Adalgisa luego va a cantar su, su entrada en escena es en si bemol, en la dominante de mi bemol. Y a su vez el tono de mi bemol también en algunos momentos va a estar ligado al personaje de Norma, porque claro, ha sido amante de Polione y ha tenido incluso dos hijos con con él. Entonces, eh, evidentemente el manejo de las tonalidades, aunque es muy sencillo, pero es un perfecto trasunto de las líneas argumentales fundamentales de la obra. Y claro, del melodrama romántico, pues el melodrama romántico tiene sobre todo la cantabilidad y la escritura melódica admirable de, de Bellini, que alcanza aquí pues, probablemente su punto, su punto supremo. ¿no? Estas melodías larguísimas, voluptuosas, elegíacas, normalmente en compás de su división ternaria, Vamos, el área más famosa de toda la ópera italiana, que es la cavatina de presentación de norma, casta diva, la invocación a la, a la diosa lunar, la invocación a la luna, está en 12 por 8 luego además interviene el coro femenino, cual aquello adquiere una dimensión, es como si el tiempo se hubiera detenido. Esas melodías largas, 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 como escribió eh, con manera muy certera Verdi, y de las que Bellini pues, tenía, el, tenía el secreto, esa capacidad para integrar los ornamentos dentro del propio funcionamiento melódico, sin que fueran en, en absoluto un añadido, sino una parte absolutamente sustancial del, de la materia melódica. Ese área a la que me acabo de referir, Casta Diva, hay por cierto dos versiones porque originalmente estaba en sol mayor, que claro, es una de las tonalidades centrales de ese eje que, que, señalaba, que señalaba antes, pero en el estado de agotamiento que la pobre Chucita Pasta llegó al estreno, pues en el último momento parece que Bellini bajó el, el, el área un tono y se cantó en fa. Y cuando la obra ya se editó en la edición, apareció y sigue apareciendo que Casa Diva está en fa. No obstante, y cuando se descubrió el, el, el original, muchas grandes cantantes han incorporado su repertorio norma cantando el Castadiva en sol mayor. Entonces, dependiendo de la comodidad y, naturalmente, del, 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 del gusto de cada intérprete, pues unas lo cantan en sol y otras lo cantan en fa. Desde luego tiene, aunque, aunque lo que está en la partitura eh, escrito es fa. Pero en Sol conserva un sentido más acusado, más adecuado, con la estructura musicodramática a la que me refería antes. ¿no? En fin, eh, sobre el impacto que tuvo el melodismo de, de, de Bellini en todos los compositores, incluso en los compositores, sobre todo de música instrumental, es famoso referirse a Chopin, que además conoció realmente a Bellini en, le, en el, los salón de, el Salón de la Princesa Belloyoso en París. Pero hay un testimonio muy bello de Ferdinand Hiller. Que también había conocido a, a, a Chopin allí y, y al propio Bellini allí, que dice: Ferdinand Hiller fue un gran pianista y fue director de orquesta, fue un gran compositor, amigo de Mendelssohn, y publicó un libro de recuerdos. Y en él, en ese libro, hay el testimonio de que él, decía Ferdinand Hiller, había visto a Chopin llorar durante una representación de Norma, conmovido por la, por la belleza de la música. Es un testimonio muy, verdaderamente muy hermoso. Con su característica malignidad, Igor Stravinsky, hablando precisamente de la capacidad melódica de, de Bellini, ha escrito las siguientes frases. Dice, dice Stravinsky, Beethoven ha hecho de su música un patrimonio universal que se debe exclusivamente a su trabajo obstinado, mientras que Bellini ha recibido el don de la melodía sin siquiera pedirlo, como si el cielo le hubiera dicho, te entrego lo que tanto le falta a Beethoven. Es, la frase es maligna, pero hay que reconocer que es certera también. Y ya para concluir, Wagner, que dirigió la obra en Riga en 1837, cuando Wagner, por así decir, todavía no era Wagner, no pues escribió las siguientes palabras memorables a propósito de esta no menos memorable partitura. En Norma, dice Wagner, el poema posee la grandeza trágica de los antiguos griegos. Esto dicho por Wagner es importantísimo, porque, claro, para Wagner el ideal de la ópera era reconstruir con otros medios el sentido de la tragedia clásica. Entonces, que diga eso de Norma es verdaderamente muy importante. Y además, tiene toda la razón. Y continúa Wagner. Mientras que las formas estrictas de la ópera italiana que Bellini ennoblece y eleva, dan relieve al carácter solemne y grandioso del conjunto las pasiones aparecen transfiguradas sobre un fondo majestuoso sobre el que se dibujan con una grandeza que hace pensar en gluck y en spontini verdaderamente da en el clavo wagner aquí porque vamos la tragedia neoclásica de gluck está perfectamente reconstruida con, con otros medios musicales diferentes en, en norma y concluye wagner del siguiente modo yo admiro en norma la inspiración melódica la unidad, de la, unida a la más profunda realidad de la pasión más íntima. Es una gran partitura, el trabajo de un genio. Amén.